David Bisbal ha inaugurat aquest dimarts la nova temporada del parc d'atraccions més important de la Costa Daurada, Port Aventura. El cantant va voler participar del show que va preparar l'organització per donar el tret de sortida de la temporada i va ballar al costat d'un grup d'animació de la Polinèsia i fins i tot es va atrevir a tocar el djembe. En aquesta presentació oficial als mitjans de comunicació també van assistir un grup d'unes 60 persones dels clubs de fans que Bisbal té a la zona i que van poder gaudir amb l'actuació del cantant malagueny. Ya me encantaría probar, ¿no? El Furious Back ese, me encantaría probarlo. Le he dicho a la muchacha que lo veo un poco corto, pero es que me ha dicho que es que la sensación es muy fuerte. O sea, que es que va de 0 a 135 kilómetros por hora, vamos, o sea, para ahí a Fernando Alonso. Estoy componiendo muchísimo, el trabajo que ahora estoy haciendo es trabajar directamente con cada uno de los productores, pero siempre he entendido que en los mercados donde se habla español, la verdad, nunca voy a poner una canción en inglés, ¿no? Porque lo que intento siempre es llevar nuestra cultura y para mí eso se ha convertido en una finalidad, ¿no? Les novetats d'aquesta temporada 2008 de Port Aventura són els tres nous camps de golf, que passaran a ampliar l'oferta turística del parc temàtic. Pel que fa a les atraccions, Port Aventura consolidarà aquest any l'atracció Furious Baco com una de les preferides dels visitants juntament amb l'Huracán Cóndor o el Dragon Khan. Prano, y a toda la gente que está aquí de visita esta Semana Santa en el parque de Port Aventura. Os vaya a pasar que no veas con la nueva temporada, niños. Jugando, mira. Jugando a la mano que no veas. Un besito muy fuerte.